Mariupol es el segundo puerto más importante de Ucrania. Y la ciudad estratégica que ha caído bajo el mayor castigo de las fuerzas rusas. Mariupol, un lugar destruido donde la gente solo resiste esperando escapar, si puede, o morir. Ataques aéreos, misiles, artillería terrestre. El infierno reside en Mariupol, una ciudad devastada. Nada parece quedar en pie. Bombas que caen sobre hospitales, escuelas, teatros y guarderías. Una catástrofe, tierra arrasada. Una ciudad de 500,000 de habitantes reducida a escombros. No hay comida, falta el agua y la luz. No hay asistencia médica. Y esta imagen que sintetiza el horror. Cadáveres que deben ser enterrados por pobladores en plena calle, en fosas comunes. La supervivencia donde se pueda y como se pueda, como este hombre que perdió a su familia y protege a su mascota. Algunos pocos pueden escapar. Esta mujer busca consuelo en un periodista. La barbarie como capacidad horrorosa de producir dolor y muerte. Una ciudad de enorme importancia estratégica, un puerto que Rusia asedia para usarlo de abastecimiento a sus tropas y la posibilidad de tener un corredor bajo su dominio junto a Crimea y otros territorios ocupados. Es Mariupol, la ciudad mártir donde reside el horror. Kharkov. Más de 20 casas bombardeadas allí esta mañana. El lugar, observalo, quedó completamente destruido y en el video también puede verse a decenas de personas caminando desorientadas. Luego del ataque, muchas de ellas se quedaron sin vivir, vivas, pero sin dónde vivir. Y también es esta, Kharkov, una de las ciudades más afectadas por los bombardeos. Un misil destruyó una plaza con juegos para chicos. Ningún tipo de objetivo estratégico militar. Una plaza de juegos para chicos. Ningún tipo de piedad. Y así se ve en Kherson, un supermercado. Otra muestra devastadora de las consecuencias de la guerra, fíjate. Hablamos de la primera ciudad que cayó bajo el control de las tropas rusas. Ahora denuncian que las tropas saquean los pocos negocios que siguen aún abriendo sus puertas. Tropas mal alimentadas y con riesgo de supervivencia, según los relatos. Los víveres no llegan a la cabeza del campo. Y esta es otra de las consecuencias. Muchos videos de seguridad de no pocos comercios se difunden estas horas con los soldados rusos entrando y directamente robando. Y a este pillaje y a este ataque impiedoso se suman las historias de quienes, a pesar de todo, jugándose la vida, entregándola, resisten. Imagínate a los chicos. Ve a los chicos de la guerra, Guille. Los chicos de la guerra, imposible dejar de pensar en ellos, de tantas historias de desgarro, de separación. Y esta imagen que seguramente los va a conmover, los va a emocionar, tiene que ver con lo que ocurre a 80 metros bajo tierra, en un metro, en Kiev, en la capital. Miren la frescura, la ingenuidad y esa mágica capacidad de adaptación que tienen ellos, los chicos, a una situación absolutamente traumática. Una familia jugando, acaso tratando de evitar, de aliviar esta situación de tanta angustia y de tanto dramatismo que es la guerra. Miles de chicos que están en esta condición. Hace 4 semanas que viven de esta manera, en un lugar que se ha readaptado, como tantos otros, que tiene que ver con el conflicto bélico. Una escuela convertido en refugio y un metro convertido también en un lugar para poder cuidar la vida y sobrevivir. Ese improvisado tobogán emociona, ¿no? Porque es un búnker. Están refugiándose de las bombas. Y pensaba hoy, Mariupol, ¿no? Hay 3.000 ucranianos contra 14.000 rusos. En cada ciudad lo que vemos es una descomunal diferencia y una resistencia dando la vida.
y uno cree que no puede perdurar esa ingenuidad y esa inocencia de los chicos cuando llegan a las estaciones de trenes, por ejemplo, la del Vive en el límite con Bolonia, y son los psicólogos aquellos que los reciben. Cuando se separan ONGs, de sus papás. Con los voluntarios que le dan algo de alivio, algo caliente, un regalo, algún juguete, pero además se les da sobre todo asistencia, porque esos chicos van a ser la fortaleza de sus propias mamás que quedan solas porque el padre de la familia se queda peleando. ¿Pero qué viene después? ¿Qué viene después? Los datos son estremecedores. Uno piensa, vuelvo a la película La vida es bella, sí. Y lo veíamos como algo lejano, la locura del nazismo, y lo estás viendo acá, con padres que juegan en la rampa de discapacitados como si fuera un tobogán con sus hijos, intentando que al menos no pierdan ese instante cuando están bajo tierra y de casualidad aún vivos de las bombas. Posiblemente tengan suerte y se puedan quedar allí y puedan salvar su vida. Otros intentarán salir, escapar en un éxodo masivo. Ya hay 10 millones de desplazados en Ucrania, de los cuales 1,5 millones son chicos. Están perdiendo lo más importante de su vida, que es justamente la inocencia. Su infancia, todo. Gracias, Guille. Hasta luego.